Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, buenas noches. Está un poquito clarito todo. Estamos todavía ahí, entre buenas noches y buenas tardes, sí. Pero bueno, dale. 19 pasaditas, 19 horas pasaditas. Y bueno, la idea es transmitir un poco esto, lo que hacemos siempre en el gimnasio, que hoy no se puede por un motivo que ya todos sabemos, pero trajimos nuestros... Trajimos todo. Sí, mirá. No, tenemos alcohol en gel, tenemos agüita. Primero. Sí, a morir, ¿eh? A ver, sin testar todo, sí, papá, sí, mirá. Sí. ¿Sí? El alcohol, un poquito de 30% de alcohol, 70% agua. Al revés, lado, al revés. Sí, no al sabés revés. El olor a alcohol que hay acá. Es al revés. No se siente, pero hay mucho. Es al revés, es 70 alcohol y 30 agua. Sí. Ah, claro. Sí. Estamos en la... Bueno, vamos a hacer una entrada en calor. ¿Sí? La idea es, acuérdense, moverse en su casa. Hay mucha gente que está del otro lado, está asistiendo con las clases de Rebeca o con las clases. O en cualquier otro gimnasio, no importa. La idea es que se muevan y que nos sigan. Pero de verdad, ¿eh? Frente al celular, computadora, donde estén. Se tienen que poner toda la garra y moverse. ¿Cuánto hace que no? Sí. Yo extraño esto, ¿eh? Yo necesito esto. Era retrucha la clase. Bueno, DJ, vamos a poner un poquito de música. Movimiento articular. Vamos a empezar con rotaciones de hombros. Principalmente movimiento articular desde el tren superior. Ahí va. Y ahora hacemos rotaciones. Ahí va. No va a ser ritmo de la música. La idea es moverte, ¿sí? Acuérdate que la vida cotidiana invita al movimiento, nada más. Ahí va. Vamos a flexionar y levanto. Flexiono y levanto. ¿Va bien, Rebe? Genial. Ahí está. Las articulaciones de las rodillas se están activando, la de la cadera también. Y ahí vamos. Tenemos que aguantar casi 50 minutos de trabajo. Hoy vamos a trabajar por tiempo. Bien, mirá. Apoyo pierna derecha adelante. Acuérdate que yo soy tu espejo, ¿sí? Mi pierna izquierda, tu pierna derecha. Va. Ahí va. Trato adelante de apoyar el talón. Ahí va. Levanta la punta del pie. Seguí un poquito más. Bien. Ahora te vamos a hacer al lado. ¿Listo? Ya, dale. Pum. Bien. Sigue. Perfecto. Dame 8 más. 8, 7, 6, 5. Ya lo hacemos al otro lado. 4 y 4. ¿Estás bien? Cambio de lado. Rebeca, ¿cómo estás? Yo estoy genial, necesitaba esto. Cambio. Allá. Una más. Y ahora, de lado a lado. Mirá. Junto y abro. Eso. ¿Cómo es esta? Yo necesito esto, ¿ves? Ahí está. Bien. Ahí va. Pero vos le ponés como más swing. Y yo le pongo más cardio, más colita. Bien. Talones a la cola, mirá. Una entrada en calor para cualquier persona. Y vos que nunca hiciste nada, te podés ver pianita. Y ahora se viene doble. Va. 1, 2, 3, 4. Seguí la música. Tenés que traer como si agarraras algo y lo traes a la boca de tu estómago. Bien. Flexiono piernas, me quedo abajo. Músculos aductores. Oh, se cayó el micrófono. Se cayó el micrófono. No pasa nada. Bien. Estirá las piernas y quédate acá. Ya hay como una especie de temperatura en el cuerpo. Lo más importante es elevar la temperatura en el cuerpo. Enganché, ¿eh? Bien, listo. A moverse un poquito más, mirá. Toca adelante. Da. Ahí va. Pum. Apoyo el talón, levanto la punta del pie. Prepárate porque ya se vienen los movimientos localizados. Tu cola, tu twister tibial, van a empezar a trabajar a fondo. Bien. Te acompaño con las manos. Coordinación en casa. Ahí está. Esta música como cuando va. ¿Eh? Sí. Bien. Sigue. Bien. Un poquito más. 4, 3, 2. Muy bien. Bueno, Rebeca, vas a agarrar la parte localizada. Bueno, vamos a agarrar una silla. Permiso, me corro un poquitín.
Recaudos. Antes de agarrar la silla, ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué más hay que usar? Alcohol en gel. Me bañó desde que llegué, comento. Vamos a tapar la marca, pero esta es posta, ¿eh? Ahí después. En tu casa, en tres lados. Bueno, a ver la silla, ¿no? ¿Se ve ahí? Esto lo pueden hacer en casa. Vamos con una sentadilla, tranqui. A ver, Negrín, sin silla. Va. Apretamos ahí la colita. Eso. Es más difícil. ¿Qué quieren todas las mujeres? ¿Qué piden? Quieren la cola parada. Colita parada quieren. No sé si la cola. ¡Ah, ya! ¡Me encantó esa mujer! ¡Me muero! ¡Mirá! ¿No sigue? ¿Atrás la cámara? ¡Eso! ¿Quién no puede hacer esto? ¿No? Aparte uno dice, no, pero no puedo hacer sentadilla por mi rodilla. ¿Pero cuántas veces te sentás en el día? ¡Uf! Es una sentadilla. Y encima sin sobrecarga, mirá. El peso de tu cuerpo. O sea, nadie no puede hacer esto. Eso. Yo quiero que del otro lado lo estén haciendo, ¿no es cierto, Mau? Ya empiecen a escribir, a poner su nombre, sus últimos tres DNI y comentanos qué está pasando del otro lado. Yo los voy a leer ahora. ¿Duele, Negrito? Sí. Un poquito. ¿Qué hay que hacer con el abdomen en este caso? ¿Hay que apretar? Hay que apretar la panza. Tenemos que estar constantemente en contracción. Ahí. ¿Cuántas más? ¿Y vos qué decís? Yo 10 más quiero, ¿eh? Dale, vamos. Ahí va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y me voy a quedar abajo, ¿eh? Mamá. Última. ¡Osta! Ahí. ¿Vos qué hacemos esto? Ahí. Por favor, ayúdame y aflojo. Eso. Las piernas. Un poquito. Tengo un poquito de los cuádriceps. Un poquito nada más. ¿Qué sigue ahora? Vamos, doctor. Dale. Voy a estirar un poquito. Yo quiero creer que toda la gente de red está prendida, ¿no? Esto también, pero. Eso ni se pregunta. No. Dicen que extrañan. Buah. Era así, ¿no? Sí. Bueno. Piernita recta. Mi flexión, sube, ahí va, punta abajo. Yo estoy tan acostumbrada a trabajar con música que me olvido del conteo, pero vamos a arrancar así. Va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 más. La parte de adentro de la pierna, los músculos que aducen, están trabajando a fondo ahora, ¿sí? Los aductores, son músculos que aducen, movimientos de aducción. Así es. Y que perdí la cuenta, ustedes. ¿Dos más? Dos más serían, Mau. ¿Y me quedo arriba? ¡Ay! ¿Ahí? ¡Ay! ¡Cambio! Ahí va. ¿Por qué la parte más difícil a mí? Yo quiero algo para agarrar. ¿Vos qué querés? Nos agarramos los dos. Hay que decirme. Está muy mal, pobrecito. Está un poco funcionado, pero bueno, vamos a seguirlo. Dale. Cuento de cero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 más. Ahí va. 4, 5. Bien arriba, rodilla. La pierna de apoyo trabaja un buen. La pierna de apoyo trabaja mucho también. Claro que sí. Ya, flojo. ¿Me dejas algún? ¿Esa huella también? Déjame pensar. Sí, te dejo. Vamos a correr la sillita. Permíteme que corra en cámara. Bueno, mira, vamos a trabajar las estocadas. Sí, vamos a apuntar para allá. Dale. Vamos a salir primero con pierna derecha adelante. Nuestra pierna izquierda, ¿sí? No me la compliques, pierna derecha, pierna izquierda. Nosotros pierna izquierda, ustedes bueno, pierna derecha.
Una por una, paso adelante y vuelvo. Dale, ya. Y vuelvo. Voy cambiando de pierna. Uno. Uno y uno. Uno y uno. Ahí está. Tenés que va al revés que yo. Por... Bueno, pero yo, ¿sabés que tengo como...? Ahí va, pará. Ahí va. Eso. Y la mueves en la cintura. Opción. Agarra un... Ajá. Si tenés un... al costadito. O bien te agarrás de tu compañero. O de tu hijo en tu casa. De tu abuelo, de tu marido. Pobre abuelo. De tu mujer. Qué sé yo, del perro. Pobre perro. Tenés un salchicha, sonaste. Tenés que ir allá abajo. Ahí va. Bien. Tiramos 10 más. Dale. Uno. Dos. Tres. Bien. Cuatro. ¿Estamos bien? Cinco. Seis. Siete. Ocho. Quedan dos. Dale. Pum. Una más. Pum. Ah, aflojamos. Muy bien. Recupérate. Qué malo sos. Me gusta un trabajo que das vos de pierna. Tienen abajo, en sentadilla. ¿Qué se puede inventar? A ver. Hay uno que hace eso. ¿Yo? Bueno, en realidad cuando lo hacemos... A ver. Acá estoy bien, sí. Nos mantenemos abajo en postura de sentadilla. Y lo que hacemos es contraer pelvis. ¿Sí? Dale. ¿Sería eso? Ahí. Cortito, ¿eh? Apretando la colita. Eso. ¿Hay extensión de las piernas o me quedo ahí? Menos. No, ahí está bien. Ahí va. Cuádriceps. Activamos glúteos. Abductores. Cuando vas arriba, apretá los glúteos. Sí, apretá los glúteos como arriba. Apretando la colita. Las chicas de cart deben saber porque se los digo todo el tiempo. Y me quedo abajo. ¿Quedo? Dale. Y aplaudo. ¿Te animás un poquito? Así. Así. Y aflojo. Oh. Ah. Quemador de piernas, che. ¿Sí? Bueno. Fíjate en tu casa si tenés colchoneta. Vamos a seguir con el tren inferior. ¿Sí? Pero un poquito de trabajo de hombros. Nosotros tenemos botellitas con agua. Sí, yo tengo la mía. Si le pones arena pesan más, ¿sí? No todos tienen una mancuerna en su casa, pero ahí la tenés mejor todavía. Vamos a agarrar. Yo tengo sed, perdón, ¿eh? No. Hidrátense por fin. Es más, me olvidé. Tenés tus dos botellitas. Vamos a hacer un trabajito de hombros, ¿sí? Deltoides. Junto con el tren inferior. Tren inferior, tren superior, simultáneo. Voy a tomar agua porque... No vas. Un gritito para cambiar el aire y Mariano me mata, ¿no? No, un acople. Bueno, preparados. Mirá. Voy a buscar tus mancuernas, justitas. Acá adelante. ¿Sí? Vamos a trabajar la sentadilla. Y cada vez que bajamos, hago una elevación de los brazos adelante. Altura de hombros, ¿verdad? Altura de los hombros. Bien. ¿Bien? ¿Preparados? Sí. Listo. Vamos, ya. Concentrate en sacar la cola hacia atrás. Eso. Deltoides. Frontal. Y mantengo ahí. Las palmas para abajo. ¿Sí? Muchos van a hacer así. No. Es para abajo. ¿Bien? Ahí va. ¿Vas bien? Sí, no. Se me cayó el micrófono. Estás haciendo trampa. Hiciste trampa. Sigue. Esto es bien simultáneo y te obliga a enderezar la espalda. Pecho bien arriba y enderezo la espalda. Saco pecho cuando levanto. Saco la cola hacia atrás. Rebe, me estás comiendo con los brazos. ¿Qué estoy haciendo? Pará, mirá. No importa. Estas cosas nos pasan. Ignacio, ¿eh? Sigue. Bueno, está la opción, si no tenés botellitas, pero hacés sentadilla por lo menos. Sí, hago. Ahí va. Mirá. Ahí va. Ah. Sigue. Última cinco. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Una más. Quédate ahí. Uah. Me dan ganas de tomar el agua de las botellas. Ah, aflojamos. Muy bien. Uah, recuperamos. ¿Todo bien? Uno más del tren superior. Dale. Bueno. Conocido. Sí, vamos a aplicar.
vuelos laterales y medios. Que salga del costadito. Bien. Pecho bien arriba, prepárate. No es esto, ¿eh? Este movimiento no. Queda feo y encima lastima con el tiempo. Tal cual. Así que dale. ¿Preparados? Dale. Vamos a pegar a la señora plana. No, por favor. Vamos, ya. Pum. Pum. ¿Querés un poquito más de resistencia? Apretá las botellas. Como si quisieras romperlas. Es más, si no tenés botellas en tu casa ni mancuernas, apretá los puños y mantenerlos apretados cuando sube y cuando baja. Ahí va. Sigue, sigue, sigue. Hay una sorpresa para el final de este ejercicio. No me asustes, por favor. Que te va a encantar. Mantenerlo ahí. La gente estará escribiendo últimos tres del DNI, nombre, y participas hoy en el programa de las 22 horas. Se llama Te Animás, por Mad Multimedios en YouTube, y hacemos el sorteo de toda la gente que se anotó ahora, en este momento, ¿sí? Y ahí cortitas arriba, dale, ya. Ahí va. Empieza a quemar. Ya quemaba, te cuento, ¿eh? Ya quemaba. Yo no sé qué piensan del otro lado, pero... Sí. Mantelo un poquito más. Y algo, si vos por ahí estás con ganas de aflojar, aguantátelas, aunque sea un poquitito más. Dale. 10 segunditos más. Lo que hacés, Roberto, bueno, pues también. Uy, genio. Ejercicio ahí. Sí. Estaba 10. ¿Sí? Vamos a. 10. 9. Seguí, seguí. 8. 7. 6. 5. Te estás riendo porque no das más. 4. 4. 3. Seguí ahí, dale. 2. 3. 2. ¿Qué sigue después del 2? Ya me perdí porque ya no tengo. 2. 1 y aflojamos. Muy bien, perfecto. Te quiero, Bonana. Qué maldad, ¿eh? Ahí. Bueno. A ver qué tenemos. Sí, vamos a ir a la tanda. Vamos a ir a la tanda y después vamos a los saluditos. ¿Sí? ¿Qué les parece? Vamos a la tanda y volvemos enseguida. Paseo de compras El Puente. Una gran variedad de rubros y marcas. Amplio estacionamiento propio. Un lugar para comprar en familia. Si no lo conoces, acércate a Juan B. Justo 787. Viernes, sábado, domingo y feriados. De 9:30 a 13 horas y de 17:30 a 22. Te esperamos. Nos gusta la diversidad. Nos encanta encontrarnos. Amamos la naturaleza. Así somos los tandilenses. Sentimos pasión por nuestro lugar en el mundo, por nuestra historia. Por lo que somos capaces de lograr. 15 años de transformación y desarrollo. Lo hicimos juntos. Lo seguimos haciendo juntos. Rumbo al Tandil del Bicentenario. Municipio de Tandil. Biotécnicas Argentina Sociedad Anónima. Alto rendimiento en nutrición animal. Biotécnicas Argentina es una empresa 100% nacional, nacida y radicada en Tandil, provincia de Buenos Aires. Allí se elaboran y envasan premezclas, núcleos, concentrados proteicos, suplementos vitamínico-minerales, sales magnesiadas, antiempaste, aditivos y antibióticos para avicultura, tambo, feedlot, cabañas de toros, porcinos, mascotas y otras especies animales. Biotécnicas Argentina Sociedad Anónima.
líder en nutrición y salud animal. Menos sodio, menos sodio, menos sodio. Cuando elegís Ives Menos Sodio, elegís dar más amor. Pedíselo al repartidor de tu barrio y sentí la pureza de Ives Menos Sodio. Menos sodio. Ives. Si tenés un perro potencialmente peligroso, debes cumplir estas normas de seguridad ciudadana. El lugar donde vive el animal debe tener paredes o cercos perimetrales que eviten su salida. Si hay rejas, no deben permitir que la boca del perro las atraviese. Tiene que estar señalizado para advertir la presencia de un animal de estas características. La tenencia de perros potencialmente peligrosos está regulada por la Ordenanza 7028. Cumplirla es bueno para vos, para tu perro y para todos. Es un mensaje del Consejo Deliberante de Tandil. Estamos. Agárrate la cola en gel. La gente de atrás de cámara. A la gente ahí en la casa. Un poquito. ¿Sí? Toma. Ahí está. Un montón por todos lados. Hay que cuidar. Esto del coronavirus no nos puede vencer. Tenemos que salir adelante. Vamos, público. Bueno, vamos a trabajar. Vamos, primero unos. Hay un montón de saludos, un montón de gente conectada. La verdad que estamos recontentos, no esperábamos tanto. Bueno, más o menos así por arriba, mirá. Rosana Ibarra, hola. Andrea Ángel, Diana Caviglia, Victoria Verda, Diana Cepeda. Están todos conectados, mandando saludos, genios. Un abrazo, hola, hola, ¿cómo están? Aplausos. Ceci, Jessy Pasarelli, Aldi Almirón, Natalie Cartelli, Silvina Pinto, Cintia Gómez, Silvia Pinto, Cecilia Ruarte, María Laura Pallero, Laura Soledad Prieto, Andrea Ferrari, Luciana Cañoli, Miriam Mesa, Cristian Gabriel Fernández, Marita Ficina. Son cantidad. Se va a ver ahí, pero son cantidad los saludos. Están todos ya participando con los últimos tres de documento. Y hoy a la noche, 22 horas, con el programa de Te Animás, vamos a hacer ahí el sorteo. Para una ropa femenina, ¿sí? Bueno, vamos a trabajar por tiempo ahora, ¿sí? El trabajito por tiempo va a ser de puños y patadas, ¿sí? Como no podía faltar. ¡Ah! Ahí está, mirá. Un minuto, ¿sí? Un minuto de trabajo. Vamos a ver. Las piernas semiflexionadas y los golpes para adentro. Con los puños bien cerrados, pero el dedo gordo no va por adentro de la mano, va por acá abajo. ¿Sí? Se aprieta primero los cuatro y el pulgar abajo. Y ahí trato de pegar con los dos primeros. Bueno, un minuto de trabajo, ¿sí? ¿Preparados? Vale, ya. Ahí va. Apunto siempre al centro. Y si hago rotación de los hombros, están trabajando los oblicuos también. Vas a afinar la cintura, siempre y cuando el golpe salga con dirección y fuerza hacia adelante. Ahí va. Vamos, 20 segundos recién. Tratá de acelerar más. La música de fondo es como un merengue rápido para que aceleres. ¿Vas bien, Rebe? No habla, Rebeca. Sigue, 30 segundos. Dale. Sigue. Dale que vamos a hacer 3 rounds. Sigue. Vamos que lo tenés. Imagínate el coronavirus ahí adelante, golpeándolo y venciéndolo para que no te pase por arriba. Personas, momentos, situaciones. Dale, 5 segundos, 4, 3, 2, 1. Aflojamos. Muy bien, afloja un poquito. 30 segundos de descanso para el segundo round. ¿Sí? Hacemos un minuto de trabajo por 30 segundos.
descanso. Un minuto de trabajo por 30 de descanso. Estamos, prepárate. ¿Listo? Sorbito de agua y arrancamos. Acuérdate, flexiona las piernas para que se mantengan activadas las piernas. ¿Listos? Vale. Un minuto. Este es el segundo round. Son tres. Cuanto más giro el cuerpo, mejor para los oblicuos. Y empezamos a desarrollar las abdominales. ¡Guau! Sigue. Hay cansancio del round anterior. Lo puedes hacer más lento si querés. Pero si vos podés, acelerame con todo. Dale. Entramos en 30 segundos. Quedan 30. Más. ¿Qué se siente ahora? ¿Puedes hablar, Rebeca? Mejor. Mejor. Mejor, no, Orlins. Sigue. 15 segundos finales. No te olvides de apretar los puños. Ya estás aflojando. Dale. 10. 9. Dale. Más. Más. 5 segundos. 4. 3. 2. 1. Queda un round más. ¿Sí? Trabaja toda la parte del brazo, del tríceps. Trabaja todo, ¿sí? Los oblicuos siempre. Reactiva las piernas, siempre flexionadas, el hombro adelante. Siempre. En un momento estás obligado a apretarla porque no vas más. Bueno, una, dos. ¿Listos? Tiempo, ya haré. ¡Pum! Ahora sí, Último round, metele con todo. Si te sirve, apretá los dientes. Si te sirve, gritá. Un saludo a Mariana Oturo, que está en la parte técnica, bancándonos las locuras a nosotros. Sigue. Entramos en los últimos 30 segundos. Subime la música, Mariana, a ver. Hablar. Aguantá. Dale. 15 segundos. Últimos 10. Sigue. Vamos. 5, 4, 3, 2, 1. Aflojamos. Excelente. No se vayan porque sigue la parte de abajo ahora. ¿Bien? ¿Cómo estamos? Acuérdense. No. Desinfecten. Tomen agua. Hidraten. Miren las patas. Señor. Lo mismo. La bandera. Mira, vamos a aplicar las patadas. Pierna izquierda adelante, a ver. Las patadas. Pierna izquierda adelante nosotros, pierna derecha adelante ustedes. O sea que ustedes van a patear con pierna izquierda. La patada es frontal. Vuelve la pierna atrás, tienen que volver atrás. Patear abajo, patear al medio, o puedes patear arriba. Pero ahora en vez de un... vamos a hacer 30 segundos. ¿Listo? Bueno, preparados. 30 segunditos. La guardia arriba, preparados. Tiempo, dale, ya. Pego y vuelvo. Ahí va, las manos arriba. Bien. Acordate, puedes patear abajo, como hace Rebeca. Puedes patear al medio o puedes patear más arriba. Si las manos están arriba, el abdomen se mantiene contraído. Dale, no pares. No pares. 10 segundos. Se siente, ¿no? Mucho. Cada vez que levanta la pierna, trabaja las abdominales inferiores. Todo lo que está del ombligo para abajo. Tiempo. Wow. 10. Bailecito cardio. Después viene al final. Cambio de pierna. Para menos que la descanso. Pienso, la tengo que pensar. Ahí va. ¿Listo? Sí. Ya, dale. Bien. Aguantalo. Ahí va. Sigue. No importa el ritmo de la música, cada uno a su ritmo. Patí y vuelvo, las manos arriba, los codos cerrados,
15 segundos. ¡Ay, Dios! Sigue. Sigue. Dale. 5 segundos. ¡Ay! Aflojamos. Muy bien. Se transpira. Basta de alcohol, No. No le hagan caso. Pensé que le hicieras a poner alcohol. No está de buen alcohol. Cambio de pierna. Hacemos una más de cada lado, un par de abdominales. Vamos al tercer bloque. ¿Listo? Ya. Ya. Dale, que en casa se entrena. En casa se entrena también. Eso quiero creer. Más vale. Sáquense fotos. Manden después al Facebook de Rebeca Goyo o Mauri Sebastián Rivero. Mándenos lo que están haciendo. 5 segundos. 4, 3, tiempo. Muy bien. Te amo, Red. El gym. Está solo allá el gym. Pobrecito. Está llorando. Sí. La otra pierna adelante. Saluda. Gracias que estén mirando. ¿Saben qué siento? Sí. Mucho mejor todavía. Guardia arriba. 30 segundos. Dale. Sigue. Toco atrás. Vuelvo. Sigue. Se siente, ¿viste? Dale. ¡Pum! 10 segundos. Vamos. Dale que vos los tenés. Dale, pateá. Llegás tarde a tu casa, no te abren la puerta. Y pateás. Una más. Aflojamos. Muy bien. ¿Cómo están? ¿Las pulsaciones altas? ¿Sí? Sube las pulsaciones. Prepárate para las abdominales. Así que vamos a acostar y yo. Ahí. Hay un montón, mirá. Terrible. Estefanía Pendas, saludos. Soy Castro. Vicky B, Estefanía Pandas. Remina Pastor. Alguien. Cecilia. Bueno, un montón de gente. Valeria Moya. Gracias por estar ahí. La verdad que ayudan un montón. Bueno, vamos al piso. Un par de abdominales. Ahí. Vale. Por tiempo también. ¿Seguimos bien, María? María. ¿Las ve la gente? Bueno, mirá. Por tiempo de nuevo. Vamos a 30 segundos de abdominales cortitas. ¿Preparados? Tiempo, va. Ahí va. Las piernas apoyadas en el piso. Apoyo bien la planta de los pies. Estabilización de la columna. ¿Qué significa? No voy a ir hasta arriba. Dejo toda la columna apoyada en el piso. Y ahí solamente levanto los omóplatos. Trato de no hacer fuerza con el cuello. Y despego los hombros del piso. 23 segundos dan. E inmediatamente son 10 segundos de descanso para pasar a las inferiores. Tiempo. Muy bien, rodillas al pecho, manos abajo de la cola, preparados 5 segundos, 4, 3, 2, 1, entiendo, cada uno, no importa si vas que nosotros, más rápido, lento, para mí. Plancha alta o plancha baja con antebrazo. ¿Listo? ¿Estamos? Bien, dale. Vamos con 30 segunditos nada más. Yo veía muchos videos por Facebook, en Instagram, que estaban en un minuto, los felicito. La silla en la pared, un minuto, los felicito. Sí, sí. ¿Sí? La gente mostraba cómo entrenaba en su casa. Está bárbaro eso. Bien. ¿Se siente o no se siente nada? Mucho. Buenísimo. Vamos a hacer una serie de abdominales. Que ya se vive la tanda. Vamos al último bloque. 10 segunditos. Puedes bailar si quieres mientras. ¿Se puede? Sí. 5 segundos. 4,
1 y aflojamos. Muy bien. ¿Repetimos la serie? Dale. Dale. ¿Cómo hablamos de tiempo, Mariano? ¿Cuánto queda? Necesita más. Una serie más. Dale. Cortita. Vamos a poner así. 4. Dale. 4. 3. 2. 1. Tiempo. Vamos a levantar. Un poquito más. Ya. Qué buena música está. Vas a soñar con la música esta después. Más vale que en tu casa estés haciendo. No van a ser los únicos dos tortolos acá que están haciendo. Los únicos dos salames que están haciendo, no. Vamos a hacer varios salames en tu casa también. 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Aflojamos. Bien, inferiores. ¿Se acuerdan que doy las rodillas al pecho? Siempre que puede. Piernas extendidas. Si no, vuelves como la anterior. ¿Preparados? 4, 3, 2, 2. Ahí va. El que puede, si no, rodillas al pecho como hacíamos anteriormente. Ahí va, los pies rozan el piso. Si puedes, levanta la cabeza siempre y mirate la punta de los pies. Esto es el tiempo, ¿sí? No hubo nada preparado, nos pusimos de acuerdo antes. Y las cosas son así. Lo importante es que podemos hacer algo. Nada más. 5 segundos, 4, 3, 2, 1. Aflojamos. Muy bien, última plancha. ¿Aguantamos? Sí, cómo no. ¿Preparados? ¿Listo? Ahí. Sí. 2. Tiempo. Va. Apretá ese abdomen, apretá la cola. Colita apretada y no vayas, apretada, ¿no? No vayas tan atrás. Mantén los hombros y mantén ahí. Muchas gracias a la gente que está publicitando este momento. Porque la verdad que no esperábamos esta medida. Y si sale bien, publiquen ahí abajo, escriba para que lo sigamos haciendo una vez por semana, aunque sea. Si ustedes quieren, si no, nos quedamos en casa. Cuando mate. 5 segundos. 4, 3, 2. Aflojamos. ¡Bah! Se cayó todo. Y yo en este momento no tendría aire, pero yo espero que todos allá que extrañan. Te quieren, basta, por Dios. Bueno, acá un poquito. Está bien. ¿Se escucha? Sí. Sí. Que estén haciendo actividad, ¿no? Así cuando arrancamos, arrancamos con todo. Acuérdense, la actividad física no siempre tiene que doler, ¿sí? No, no sentí nada, no sirvió, no. Sí, siempre sirve, siempre sirve. Lo importante es estar en movimiento. Bueno, vamos a la última pausa y enseguida volvemos. No te vayas, sigue escribiendo los últimos tres del DNI. Nombre. Escribir lo que quieras, saludarnos, si no, no. Y ahí te esperamos en el tercer bloque. De compras El Puente. Una gran variedad de rubros y marcas. Amplio estacionamiento propio. Un lugar para comprar en familia. Si no lo conoces, acércate a Juan B. Justo 787. Viernes, sábado, domingo y feriados. De 9:30 a 13 horas y de 17:30 a 22. Te esperamos. Nos gusta la diversidad. Nos encanta encontrarnos. Amamos la naturaleza. Así somos los tandilenses. Sentimos pasión por nuestro lugar en el mundo, por nuestra historia, por lo que somos capaces de lograr. 15 años de transformación y desarrollo. Lo hicimos juntos.
lo seguimos haciendo juntos. Rumbo al Tandil del Bicentenario. Municipio de Tandil. Biotécnicas Argentina Sociedad Anónima. Alto rendimiento en nutrición animal. Biotécnicas Argentina es una empresa 100% nacional, nacida y radicada en Tandil, provincia de Buenos Aires. Allí se elaboran y envasan premezclas, núcleos, concentrados proteicos, suplementos vitamínico-minerales, sales magnesiadas, antiempaste, aditivos y antibióticos para avicultura, tambo, feedlot, cabañas de toros, porcinos, mascotas y otras especies animales. Biotécnicas Argentina Sociedad Anónima, líder en nutrición y salud animal. Menos sodio, menos sodio, menos sodio. Cuando elegís Ives Menos Sodio, elegís dar más amor. Pedíselo al repartidor de tu barrio y sentí la pureza de Ives Menos Sodio. Menos sodio. Ives. Si tenés un perro potencialmente peligroso, debes cumplir estas normas de seguridad ciudadana. El lugar donde vive el animal debe tener paredes o cercos perimetrales que eviten su salida. Si hay rejas, no deben permitir que la boca del perro las atraviese. Tiene que estar señalizado para advertir la presencia de un animal de estas características. La tenencia de perros potencialmente peligrosos está regulada por la Ordenanza 7028. Cumplirla es bueno para vos, para tu perro y para todos. Es un mensaje del Consejo Deliberante de Tandil. Acá seguimos, nos secamos un poquito la cara, tiramos gel. Me corrió con el alcohol. En el corte me corrió con el alcohol. La gente sigue escribiendo, bueno, Estefanía Martens, llegué tarde, pero ya me sumo. Anabela Gutiérrez, Aguante, las abdominales, Rocío Leguizamón, unos genios. Seba Tomate, bueno, mandó el número de último cero de documento. Nancy Nochete, un aplauso. Claudia Jumbul, mandó también el 08. Nancy Nochete también mandó su número de teléfono, perdón, su... Bueno, sí, momento, DNI. Lo entendimos. Anabela Gutiérrez, espero el tercer bloque, tomen agua. ¿Estará haciendo algo, Anabela? Sí, olvidé. Más ID, haciendo una rutina con ustedes. Genio, gracias. Gabriela Juárez, aplausos. Y un montón de mensajes más, la verdad que ya estoy sorprendido de corazón. Un aplauso a ellos, ¿no? Aplauso a... Ya no, que hacen posible esto. Sí. Hay que mejorar un montón de cosas, pero esto fue ayer. ¿Sí? Estamos rodando con ellos, así que vamos a ver cómo trabajo. Dale. ¿Te parece? Bueno, yo quiero palo de escoba, o sea, esto lo tienen que tener todos en casa. Desinfectado, ¿no? Ay, sí, toma, Mauri, ahí está. ¿Estás contento? Sí. Buah. Palo de escoba, pasito como de cuarteto, ¿me ven? Apretamos bien la panza, levantamos los talones para que los gemelos trabajen, sostenemos el bastón acá, en este caso, palo de escoba, y seguimos ahí. Levantamos bien los talones del piso. Y vamos a ir un poquito más rápido. Bueno, ahí va. Parece una pavada, pero... ¡Ah, viste! Sí, no. Ahí va. Dale. Levantamos talones, ¿eh? Bien. Yo quiero que sigan, ¿eh? Mis chicas de cardio saben, porque lo hacemos siempre. El resto que se prenda. Bien, lo mismo. Lo mismo con los pies, pero ahora arriba. ¡Eso! ¿A quién le sale mejor, Rubén? ¿A quién le sale mejor? Esa. ¡Eso! Y claro, cada uno tiene su fan. Y si yo lo mato a la mañana. Cada vez que levantamos los brazos, elevamos las pulsaciones cardíacas, ¿sí? Así que esto está buenísimo para que quememos. Arriba, dale. ¿Cómo cansa? ¿Cómo cansa la pavadita? Con bracitos arriba, olvídate. Y sigo. Ahí va. Sigo. Bien arriba los talones, ¿eh? Ahora hacia adelante.
¡Eso! ¡Va bien, Mauri! ¿Agarraste? Ahí está. Ahí está. Y esto es rítmico. Yo no estoy por conteo. Y cambio acá, mirame. ¿Me ves, Mau? Sí. Bajo la colita. Ahí, en una semiflexión. Y solo aprieto. ¡Pa! Qué lindo quedás, negro, así. Un saludo a mis amigos. ¡Me morí de amor! Primero, ¿con quién estoy, muchachos? Con Rey de Taboyo. Y venía a entrenar a ustedes también. Acá, hacernos de reidores, ¿no? Sí. Apretamos la cola, dale. ¿Sigo? Como sí, pero no, le digo yo a las chicas. Como si me sentara, pero no. Contracción. ¿Sigo? Y último, mirá. ¿Ahí, negro? Ahí va, ahí va. Eso. El pasito es el mismo. Levanto talones. Trabaja sin duda, ¿no? Muchísimo oblicuos. Estoy sintiendo, sí. Parece posta, parece una sí. ¿Qué pavada estás haciendo ahí, pero? ¿Viste? Ahí va. Pancita dura. Fuerza con los brazos. Y ahí va. Último. Me quedo arriba. Pa. Así me canso más, ¿o no? Sí. Estamos. Ustedes también, pero nosotros estamos robando con esto. Porque hay que salir corriendo sacando todos los equipos. Y vamos terminando, ¿eh? Último. ¡Pa! ¿Cómo labura? Mucho. ¿Y quedamos acá? ¿Acá? ¿Con talones arriba? ¿Para esos gemelos? ¿Se siente el gemelo? ¿Te sientes los isquios? Nos avisan que tenemos 13 minutos, o sea que 5 podemos agarrar para elongar. ¿Sí? Y bueno, los últimos 8. Ahí aflojaríamos. Vamos a reventar, ¿no? Vale. Bueno, mira. Palito, vamos a dejarlo acá. Palito. Permiso, yo voy a tomar agua. Mauri, ¿vos? Vamos a seguir con el tren superior. Un par de flexiones de brazos. Si vamos de frente. Buen día, bueno. Bueno, la idea es, como van a ser varias series, vamos a hacer 10, bajar de 10. Lo pueden hacer con plancha alta, ¿sí? La flexión de brazo, apoyando las manos o bien apoyando las rodillas, ¿sí? El clásico error es este. Cuando apoyan las rodillas, en vez de llevar el ombligo al piso, lo que hacen es llevar el pecho al piso y la cola queda allá arriba, horrible queda. ¿Sí? No trabaja. Entonces, para que trabaje bien, separa bien los brazos, baja y subí. Baja y subí, ¿sí? Bueno, ¿me acompañan o dejáselo? Te dejo solo un segundito. Bueno, agarré un calambre. Bueno, preparados, hacemos 10. Primero de las fáciles, ¿sí? 3, 4, va, ya. 1, 2, 3, bien. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aflojamos un poquito, mover los brazos y vamos a una segunda, ¿sí? Prepárate. Vamos a estirar los brazos si podés, si no, seguí con las rodillas apoyadas en el piso. ¿Preparados? 3, 2, 1, ya, dale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aflojamos. Mueve los brazos un poquito más. Eso. ¿Cómo se sienten ahí? ¿Volvimos? ¿Cómo estamos? ¿Tomaste agua? Sí, tomé agua, estiré un poquito los cuádriceps. Hace mucho tiempo que no hacemos actividad. Claro. Sí, no hacemos los plancheros, pero estamos con ustedes nosotros. Bueno, ¿me acompañan la última? Sí. ¿Sí? Acuérdense, podés apoyar rodillas o estirar el cuerpo. ¿Preparados? 4, 3, 2, 1, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aflojamos. Muy bien, un poquito atrás, vamos por ahí, recuperamos. Y vamos a hacer un trabajo de skipping ahora, arriba, para quemar un poquito más, ¿bien? Voy a sacar el micrófono, lo pongo en la mano, vamos a movernos un poquito más ahora. Quiero agarrar el micrófono para que no se mueva. En el lugar vamos a trabajar 20 segundos de skipping, ¿sí? Repiquetea en el lugar. Vamos a poner el tiempo. ¿Preparados? 20 segundos nada más. ¿Listo? Piernas separadas. Ya. Vamos. Rápido.
Ahí va. Despego los pies del piso. Apoyo sobre la punta de los pies. Y los talones no se apoyan. Dale. ¿Se siente? Ahí va. 5 segundos. Más. Más. Dale, dale. Aflojamos. Bien. El segundo va a ser de 25 segundos. Y el tercero de 30 segundos. Bien. Preparados. ¿Vas bien, Rebe? Vamos, bárbaro. Bueno. Prepárate. 25 segundos. Listo. Ya. Vamos. Elevamos la temperatura del cuerpo. Las pulsaciones suben. ¿Sí? Es un indicador aeróbico. Así que dale. Esto quema. ¿Sí? Esto eleva la temperatura. Dale, aguanta más. Vamos. No pares. Vamos, que recién es miércoles. Sigue. 3 segundos. 2. Aflojamos. Muy bien. Perfecto. ¿Se siente? Trabaja la zona glútea también, la parte posterior. Mucho. Último de 30 segundos. Vuela los mensajes. Ahora no, vos estás sorprendido, ¿verdad? Mucha gente conectada. Muchas gracias de corazón. Último de 30 segundos. ¿Aguantamos? Dale. No, yo prometo que aguantamos. ¿Eh? ¿Aguantamos? Y yo creo que sí. ¿Probamos? Ya, dale. 30 segunditos. Fuerza. Uah. Bien. Apretar los puños también. Apretar el abdomen para que el trabajo sea general. Dale un poquito más. Estamos en 15 segundos. Falta la mitad. Ya. Dale. Fuerza. Uah. ¿Viste que se mueven tus hombros? Dale. Vamos que termina. 5 segundos. 4. 3. 2. 1. Oh. Ah, chao, Mauricio. Excelente. Importante. No. No con su alcohol. Le hicieron. Con su alcohol. Buah. Bueno, muchachos. ¿Cómo están ahí? Vamos a elongar un poquito, ¿les parece? Me encanta. Ahí Mariana va a cambiar la música. Parte hermosa. Va a poner un relax. Puedo hacer empezar en el piso, ¿no? Dale. Esto no está nada arreglado. Vamos a levantarnos. Mientras podemos leer unos mensajitos. ¿Más agua? Sí, la tomo. Luz Baninetti. ¡Ah, y mi amor! Abrazo. Andrea Ferrari. Laura Soledad Prieto. Muchos mensajes. Algunos repetidos. Mandando saludos y en otro mandan los últimos tres del DNI. Paula Sánchez, Valeria Moya, Romina Pastor. Bueno, vamos a elongar, ¿sí? Así que juntar los pies. Y ahí sabe cómo estás. Vamos a tratar de llegar a la punta de los pies, ¿bien? Así que ahí. A donde llegues, no importa. Si no llegas, a donde llegues. Tratar lo posible de levantar el pecho. Mantenerte ahí y vas a sentir los posteriores, isquiotibiales, gemelos y parte de los glúteos también. Si quieren que esto lo volvamos a repetir la semana que viene, escriban ahí abajo. Escriban algo y así, chicos, por favor, no sé qué. Entonces, que nos rueguen. Entonces volvemos otra vez. Porque la semana que viene, si volvemos, vamos a trabajar los glúteos también en el piso. Uf, ¿sí? Vamos a cruzar arriba. Bien cruzadito, aunque indirectamente trabajamos los glúteos porque hubo sentadillas. Mirá, estaba cayendo algunas gotitas. Ay, qué lindo. Aguantanos. Justito. Rotá todo lo que puedas. Espero que lo hayan pasado bien. Hacemos lo que podemos, ¿sí? Hay un montón de cositas para mejorar, pero bueno, utilizamos lo que tenemos. Ya vamos a mejorar los detalles después que ver el video cómo salió. Cambiamos al otro. Y mantengo ahí. Pero bueno, el objetivo era que te muevas en tu casa. Sí, que hagas algo. Que salgas de las noticias, de lo que se está comentando, del susto, del miedo. Y que te empieces a mover. Porque moverte, hacer la actividad física hace mucho bien. Visitas menos al médico. Te sentís mejor. ¿O no, Rebe? Y yo creo que todos necesitamos, ¿sí? Cambiar la información un poquito. Bueno. ¿Eso decías? Que necesitamos un poco eso. Divertirnos.
están pidiendo también ahí fines de combate. Para la próxima vamos a hacer una clase de fines de combate. Así que gracias por escribir. Bien, mantengo al otro lado. Espectacular el patio este, las plantas que hay acá. Qué lindo lugar. Se nos iba a largar a llover, bueno. Ahí está. Del todo mantengo ahí en el hombro. Bien. Escuchamos el llamador de Ángel ahí. Qué lindo. Cambio. Siempre el pecho arriba, la espalda recta. Y ahora mira, apoyá las manos en el piso y sacá pecho para arriba. Ahí, como que querés levantar la cadera y vas bien para atrás. Afro. Bien, de a poquito nos vamos elevando. Bien, despacito, por aquellas personas que tienen contractura, si te levantás muy de golpe, vos tenés irrigación de sangre a la cabeza y ahí viene el mareo. Entonces cada vez que te levantes, estás contracturado con dolor de cabeza, levantate suave. ¿Cuál dice? Nos vamos a agarrar entre nosotros para no caernos. Y mantengo ahí. Pecho bien arriba. Y se vienen las primeras gotas. Nos aguantaron, ¿no? Cambio. Lado. Y ahora las gotas se sienten, ¿no? Sí. Aflojamos, vamos a hacer una inspiración muy profunda arriba, ¿sí? Separar bien las costillas, más capacidad de aire. Exhalo suave, una vez más, llenate los pulmones y aflojamos. Muchas, pero muchas gracias por estar ahí, gracias por escribir. Hoy el sorteo de 22 horas en Te Animás, el programa por el mismo canal, ¿sí? Entrá acá en YouTube. Mirá el programa de 22 horas y ahí hacemos el sorteo de toda la gente que se anotó hoy. Gracias. Gracias a vos, Negrito, y a toda la gente que está del otro lado. Sí. Nos vamos rápido porque está lloviendo. Gracias.